Hola y muy buenas a todos amigos de YouTube, soy el 80 y para hoy nos vamos a trasladar a la antigua Grecia. Os presento el juego Hexemonia, un juego como veis aquí épico de expansión y de hegemonía, creado por Fabio Atoli y de la editorial Pendragon Game Studio. Hexemonia nos propone ser un líder de una de las ciudades-estado griegas y deberemos competir por la supremacía sobre las otras ciudades-estado que hay en Grecia. Para ello vamos a tener que ampliar la ciudad, controlar nuestros recursos, utilizar nuestro poder militar, cultural y todo ello con el fin de intentar superar a nuestros rivales. Como veis la portada es muy chula, ¿vale? Tenemos aquí unos hoplitas griegos dispuestos ya para la batalla. Y en la parte posterior, fotografía del juego, texto narrativo donde nos indica básicamente de lo que va el mismo, ¿vale? Y que es un juego de 2 a 4 jugadores a partir de 13 años de edad y con una duración de entre media hora y 3 cuartos. Bien, pues vista la introducción, vamos con la apertura de la caja. Giramos la caja y vamos a retirar el envoltorio. Vamos a ver qué nos encontramos dentro de la caja. Bien, pues lo primero, como siempre, un libro de reglas en formato cuadrado, con la misma portada, ¿vale? A todo color, como podéis ver aquí. Un papel satinado de bastante buena calidad. Pero bueno, los componentes los iremos viendo uno a uno, ¿vale? Con ejemplos, en fin, muy chulo como veis. Tenemos aquí unas planchas de troquel que vienen con un plástico. Normalmente las cosas que vienen así empaquetadas es porque tienen un destroquel fácil, lo cual es de agradecer. Aquí tenemos la primera plancha y lo que os decía, simplemente he girado hacia arriba y ya se han caído tres, lo que demuestra, ¿vale?, el destroquel, que es perfecto. Y aquí se me cae otra, por cierto, cartón de muy buena calidad. Aquí tenéis otra, voy a ver si lo puedo mostrar bien porque es que se destroquelan solas. Vale, segunda plancha. Repito, el grosor es bastante bueno. Tercera plancha. Ahí la tenéis. Están al revés, vamos a verlas bien. Cuarta plancha. Es que se caen solas. Tengo la mesa porque no la veis, pero es que está ya completamente casi todo destroquelado el cartón. Ahí lo tenéis. Una plancha más. Por cierto, el arte es muy bueno, ¿vale? Unas ilustraciones muy chulas, que lo apreciaréis mejor luego cuando veamos los componentes más en detalle. Pero bueno, ya hasta aquí os lo puedo decir. Y vamos a ver. Tenemos por aquí la madera del juego, que harán las veces de recursos. Bueno, son cubos de madera bastante grandes, ¿vale? En varios colores, como veis aquí, en amarillo, blanco y rojo. Y como veis, la cuna de cartón pues está también ilustrada, lo cual es muy de agradecer. Bien, pues estos son los componentes del juego Hexemonia. Pasemos a explicar los componentes uno a uno. Comenzamos el análisis de los componentes con el libro de reglas. Como veis aquí, a todo color, misma portada que en la caja. Y en formato cuadrado, un formato un poco incómodo, pero bueno, el mismo tamaño que la caja. Veis que el libro está a todo color, ¿de acuerdo?, con muchos ejemplos. Está, eso sí, en inglés, de momento no hay traducción, pero el inglés, como se suele decir, es sencillo, no es excesivamente complicado, no es un juego complejo para nada, con lo cual, en principio, a poco que tengáis un poquito de idea de inglés, pues no vais a tener ningún problema en entenderlo. El reglamento, en su parte de atrás, tenemos una loseta y vemos explicados cada uno de los efectos que hacen esas losetas que necesitan explicación, y el manual tiene un total de 12 páginas. Aquí tenéis una representación de la madera que hay en el juego. Son un total de 30 cubos rojos, 60 blancos y 50 amarillos, que en mi caso han venido 31, 61 y 51, es decir, han venido uno más de cada una de los sets, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos hacen referencia cada uno, cada color, pues a un tipo diferente de unidad. En el caso del color rojo serán hoplitas, en el caso blanco serían ciudadanos y en el caso amarillo hace referencia al oro. Esta madera la vamos a utilizar tanto para poder jugar nuevas losetas a nuestra ciudad-estado, así como para poder activarlas.
Más marcadores, esta vez en cartón. Tenemos los marcadores de multiplicación aquí a la izquierda, estos 6 que ves aquí en 3 colores, y se utilizan para cuando hay una masificación de cubos en ciertas losetas, pues los podemos cambiar, ¿de acuerdo? Estos para el oro, ciudadanos y por último hoplitas. Y los marcadores de la derecha hacen referencia, como veis, a puntos de victoria, y vamos a utilizarlo pues para indicarnos justamente eso, los puntos de victoria, y se utilizarán sobre todo en ciertos escenarios. Más cartón, esta vez se tratan de los marcadores de mitos. Estos marcadores de mitos los vamos a utilizar en conjunción con las losetas de mito, como podéis ver aquí. Todas las losetas de mito tienen un símbolo, ¿de acuerdo? Y ese símbolo hace referencia a uno de estos marcadores. Cuando juguemos una loseta de mito, tendremos que coger el marcador en cuestión, colocarlo en la loseta que queramos y a partir de entonces el efecto de esa loseta de mito tendrá lugar en dicha loseta. Hay un marcador de mito para cada una de las losetas. Estas son una serie de loseta en cartón, por cierto, de un buen grosor, no sé si lo podéis apreciar ahí, que son básicamente losetas de ayuda, a excepción de la última. En la primera, que tenemos una para cada jugador, pues nos desglosa un poco el turno de juego, como veis aquí, con todas y cada una de las fases. En la siguiente, las formas de puntuar. En la siguiente, los bonus que dan cada una de las acrópolis, ¿vale? Por ejemplo, Atenas pues nos da 2 puntos de victoria por cada edificio azul activo al final de la partida. Y así para con todas. Y por último, la loseta de último jugador. Este es el marcador del filósofo y básicamente lo vamos a utilizar, bueno, en según qué variantes. Hay 2 variantes. Una, podemos jugar con la variante de las revueltas, que en ese caso el jugador que tenga este marcador pues no la sufriría. O la variante sin las revueltas, que al final de la partida el poseedor de este marcador, del filósofo, pues ganará una serie de puntos de victoria, concretamente 3. Aquí tenéis los 4 tipos diferentes de losetas que nos vamos a encontrar en el juego. Tenemos el con título verde, rojo, azul y lila. En el caso de verde son losetas que denominan Cora, ¿vale? Es una palabra griega que hace referencia al territorio exterior de la ciudad-estado, de nuestra acrópolis, ¿vale? En este caso, como veis, son pastos. Y esta loseta, para poder jugarla, simplemente tenemos que pagar el coste que vemos aquí, que es un ciudadano. Y una vez pagado el coste, pues ya podríamos jugarla en nuestra ciudad. Y, eso sí, también podremos activarla moviendo recursos hasta esa loseta una vez que esté ya en juego. Por explicar un poco más la iconografía que vemos aquí, el número 2 hace referencia al número de jugadores, ¿vale? Si aparece un 2, podemos utilizarla en partidas de 2, 3, 4 jugadores. Si aparecen 3, 4 jugadores, si aparece un 4, solamente para 4 jugadores. El número de la parte superior izquierda hace referencia, es un indicador de la loseta, son 56, pues una tiene el número 1, 2, 3 y así sucesivamente. Algunas losetas son losetas de producción, como esta que tenemos aquí, y este es el, una vez activa, ¿vale? En una de las fases, lo que nos va a producir, en este caso sería 1 de oro. Aparte, también tenemos las losetas de fortificación, como tenemos aquí, también para poder jugarla tenemos que pagar su coste, y este número que está dentro del escudo nos ayudará en la guerra. Todo esto lo explicaremos cuando veamos las reglas. Las losetas de polis, ¿vale? Tienen la particularidad de que no podemos jugar 2 losetas de polis en nuestra acrópolis, en nuestra ciudad-estado, con el mismo título, es decir, que no podemos jugar 2 templos en nuestra ciudad. Y por último, la loseta de mitos, cuando la jugamos no tenemos que pagar ningún coste, ¿vale? Directamente la ponemos en nuestra zona de juego y tendremos que coger el icono que hace referencia y ponerlo en una loseta. Esa loseta, en este caso, nos producirá 2 de oro. Pero bueno, hay distintos tipos de loseta de mitos. No solamente nos van a producir oro, otras nos ayudarán en la guerra, etc. Y por último, también tenemos una iconografía en la parte superior. Son 4 símbolos. Y estos símbolos son el ánfora, como podemos ver aquí. Tenemos un casco, tenemos también un rayo y tenemos un ojo. En el caso del ojo serían losetas políticas, en el caso del rayo serían losetas sagradas, en el caso del ánfora económicas y por último el casco militares. Y luego las losetas, como digo, también cada una de ellas tiene su particularidad, algunas son de producción, como digo, otras ayudan a la guerra y esto que tenemos aquí son losetas con algún tipo de acción especial y vienen representadas por este pergamino y las ruedas mecánicas que veremos aquí. Ya veremos en las reglas cómo y cuándo se pueden utilizar. Y el último tipo de loseta que vamos a ver es la loseta de la Acrópolis. Es el centro neurálgico de nuestra ciudad-estado. Y esta, como particularidad, tiene que nunca va a poder ser conquistada ni nunca nos la van a poder quitar. Además, es inmune a todo tipo de revueltas. Ya veremos lo que es esto de las revueltas cuando veamos las reglas. Y con respecto a la puntuación, se trataría como si
una loseta de mitos se tratara. Además, esta loseta tiene una habilidad especial, digámoslo así, a la hora de puntuar, que cada una es distinta, por ejemplo, y esta de Atenas nos dice que todas las losetas activas al final de la partida de color azul nos reportarán un total de 2 puntos de victoria. Como digo, cada una de las ciudades tiene su propia particularidad. Y además, durante el setup, estas losetas hay que voltearlas, ¿vale? Es decir, empezaríamos la partida con ella así, para que el contrincante no sepa exactamente qué ciudad tenemos. Ahora voy a explicar el setup de la partida. Y para empezar, en función del número de jugadores que seamos, tendremos que coger ese tipo de losetas. Tenemos ya explicado losetas con el icono del 2, el icono del 3 y el icono del 4. Si somos 4 jugadores, cogeremos todas las losetas. Si somos 3 jugadores, cogeremos las de 3 y las de 2. Y si somos 2 jugadores, solamente cogeremos las marcadas con el número 2. Ahora, el paso siguiente sería todas las losetas de Acrópolis. En función del número de jugadores, como siempre, habría que barajarlas, ¿vale? Y repartirlas al azar entre los jugadores que seamos. En el caso de 2 jugadores, pues simplemente sería Atenas y Esparta. En el caso de 3 jugadores, Atenas, Esparta y Olimpia. Y en el caso de 4 jugadores, Atenas, Esparta, Delfi y Delos. Una vez nos hayan repartido nuestra ciudad, nuestra Acrópolis, la miraríamos en secreto, ¿de acuerdo? Y tendríamos que colocarla boca abajo. Ningún jugador debe saber la Acrópolis que nos ha tocado. Hay una excepción a esto y es en el caso de 2 jugadores, como simplemente jugamos con Esparta y con Atenas, pues no tendría sentido el ocultarlo, ya que el otro jugador sabe perfectamente la ciudad que tenemos. Con lo cual empezaríamos el juego con la ciudad volteada. Ahora cada jugador en su Acrópolis va a colocar 2 ciudadanos y un oro. Ahora habrá que coger todas las losetas de terrenos que utilicemos para jugar, ¿vale? Habrá que barajarlas y las colocaremos al alcance de todos los jugadores boca abajo. Una vez barajado las losetas de terreno, estaría formado la pila de destino, que es así como se llama en el juego. Y una vez hecho esto, tendremos que colocar a un lado y al alcance de los jugadores todos los recursos, así como todos los marcadores, incluido el marcador de filósofo. Hecho esto, tendremos que sacar o descubrir las 4 primeras losetas de la pila de destino. Y ahora habría que dar 2 de estas losetas a cada jugador. Cada jugador las podrá mirar en secreto y se las quedará en la mano. Son efectos prácticos como nuestras cartas, ¿de acuerdo? No estarán disponibles todavía para jugar hasta que paguemos sus recursos. Hecho esto, y lo último que nos falta por realizar sería que el juego nos dice que el jugador más viejo pues será el que comience la partida, pero esto como siempre lo podéis hacer de la forma que queráis. El jugador que tenga a su derecha recibirá la loseta de último jugador y el cual va a mantener hasta que finalice la partida. Y una vez hecho esto ya podría dar comienzo la partida a Hexemonia. Ahora voy a pasar a explicar el turno de juego. Hexemonia se juega una serie de turnos mediante los cuales tendremos que intentar conquistar nuevos territorios, tendremos que recolectar recursos, expandir nuestra ciudad, conseguir el favor de los dioses, todo ello con el objetivo de ser el que mayor puntos de victoria tenga para ganar la partida. El juego, como digo, se juega una serie de turnos y una vez que hemos acabado nuestro turno pasaría al jugador de la izquierda. Y dentro de nuestro turno, pues podremos hacer las siguientes fases en orden. Primero robaremos 2 losetas, o bien robaremos una y tomaremos un recurso a nuestra elección. La fase número B sería jugar cualquier número de losetas que podamos o que queramos. La fase número C tendremos que elegir una acción de entre producción, estrategia, una acción especial o bien la guerra. Y por último tendremos que revisar nuestra situación política y descartar cualquier exceso de losetas. Este exceso de losetas será que no podremos tener más de 4 losetas en nuestra mano al finalizar nuestro turno. La primera de las fases es muy sencilla. En primer lugar, tendríamos que robar una loseta a nuestra elección, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta de aquí, y la llevaremos a nuestra mano. A continuación, tendríamos siempre que reponer el mercado. Y ahora tenemos una opción. O bien cogemos una segunda loseta, ¿vale? Que si la cogemos iría como la anterior directamente a nuestra mano y tendríamos que reponerla en el mercado, o bien si no escogemos esta segunda opción, lo que podemos hacer es coger cualquiera de los recursos, es decir, podríamos coger o bien oro, o bien ciudadanos,
o bien hoplitas. En este caso me voy a decantar por coger un hoplita. Los recursos que cojamos de esta manera irán directamente a nuestra acrópolis. Pasemos a explicar ahora la fase número 2. Durante la fase número 2 vamos a poder jugar cualquier número de losetas que queramos o que podamos pagar. En el caso de que juguemos tanto losetas de fortificación, de polis o losetas cora, pues tendremos que pagar evidentemente el coste que requiere para poderlas bajar a nuestro tablero. Para ello, ¿vale? Con excepción de la primera loseta, siempre tendrán que tocar dos losetas que haya ya en el tablero de juego. Como digo, la primera es una excepción, simplemente debería tocar uno de los lados. Pero si queremos poner una segunda, pues, como digo, tiene que estar tocando dos lados de hexágonos distintos. Una vez que hemos colocado la loseta, tendremos que mover los recursos necesarios para poder activar esa loseta. Es decir, esta loseta requiere dos ciudadanos y un hoplita. El juego recomienda, y yo también, que para saber las losetas que están activas, los recursos se coloquen justo encima de los requerimientos, de tal forma que mediante un vistazo visual sabemos las losetas que están activas en lugar de las que no están activas. Otra particularidad es que si colocamos cualquier loseta de polis, ¿vale? Vamos a hacerlo así para que podamos colocarla. Siempre tiene que estar anexa o bien a nuestra acrópolis o bien a otra de las losetas de polis que tuviéramos ya. Es decir, que no la podríamos colocar al lado de una loseta militar y una loseta económica. ¿De acuerdo? Como en este caso. Pues simplemente la colocamos. Siempre tendremos que pagar el coste, ¿vale? Si queremos bajar las losetas. Y a partir de este momento quedaría también activa. Otra cosa a tener en cuenta es que no podremos mover los recursos de una loseta que hayamos colocado previamente en ese turno, ¿de acuerdo? Es decir, si hemos activado esta loseta, que tenía un ciudadano, no, tenía dos. No podríamos mover, bueno, este ciudadano sí, pero estos recursos de ciudadanos no podríamos moverlos aquí. Por tanto, no podríamos jugar esta loseta en este turno. Otra cosa a tener en cuenta es que las expansiones de las ciudades se realizan en círculos. Es decir, que primero tendremos que construir un círculo completo alrededor de nuestra acrópolis, ¿vale? Iremos colocando losetas. Olvidaros ahora de los recursos, porque evidentemente no os voy a poner todos. Y una vez que hayamos construido el primer anillo, podremos construir ya en la parte exterior. Y lo mismo, vamos a colocarlo aquí que se ve mejor. Una vez que hayamos construido el siguiente anillo exterior, pues podríamos realizarlo en el tercero y así sucesivamente. Si por contra queremos jugar una loseta de mitos, no la colocaremos sobre nuestra ciudad, sino que lo haremos sobre nuestra zona de juego. Una vez hecho esto, cogeremos el marcador correspondiente a esa loseta de mitos y la colocaremos sobre una loseta de la misma naturaleza que nuestra loseta de mitos, que si os acordáis, apareció un casco, un yelmo y el gimnasio comparte el mismo icono. A partir de ahora, esta loseta, en lugar de aportarnos un hoplita, lo hará por duplicado, es decir, un hoplita por parte de la loseta de mitos y otro hoplita propia del gimnasio. En el caso de que no tengamos ninguna loseta que comparta el icono con nuestra loseta de mitos, no podríamos jugar dicha loseta de mitos. El paso número 3, o la fase número 3, sería elegir una acción de entre estas que tenemos aquí: producción, estrategia, una acción especial o bien guerra. Vamos a empezar con la primera, que sería la de producción. Y tendríamos que mirar, si elegimos esta acción, todas las losetas que estén activas en nuestra ciudad-estado. Una vez hecho eso, tendremos que ver los recursos que nos producen. En este caso, esta loseta nos produciría 2 de oro, el bosque 1 y los pastos también 1. Recordaremos una vez más que si cualquier marcador de mitos está sobre una loseta y esta loseta esté activa, en el caso de que la loseta de mitos, como la que hemos visto anteriormente, tenga recursos en su producción, también los producirá durante este paso. La siguiente acción que podemos elegir es la acción de estrategia, mediante la cual podremos mover libremente cualquier número de recursos a lo largo de nuestra ciudad-estado. Es decir, podemos mover estos 2 de oro aquí, ¿vale?
Podríamos mover, por ejemplo, este blanco aquí y esto plita también aquí para activar o para que esa loseta quede activa. Como digo, podemos mover cualquier tipo y número de recursos. Una vez que hayamos terminado de mover nuestros recursos libremente, pues podríamos realizar un intercambio, por ejemplo, cambiando, vamos a poner este aquí, cambiando dos ciudadanos por un oplita, o bien cambiando un oplita por dos ciudadanos. Otra acción que podemos elegir durante este paso sería hacer una acción especial de la loseta. Estas acciones especiales vienen dentro de un pergamino y con una serie de ruedas mecánicas como símbolo, como icono, y como digo, las podremos realizar en este turno. El único requerimiento, evidentemente, es que la loseta esté activa. Esta está activa ya que no requiere ningún recurso, y en el caso de que tenga algún icono de loseta de mitos, pues también debería estar activa esa loseta. Y es tan sencillo como hacer lo que realiza dicha loseta. En este caso, nos dice que podemos añade uno de oro, uno de un ciudadano o uno plita a nuestra Acrópolis. Pues simplemente cogeríamos el recurso que queramos y lo añadiríamos a nuestra loseta de Acrópolis. Durante este paso no solamente podremos realizar la acción especial de una loseta, sino que podremos realizar las acciones de todas las losetas que tengamos de este tipo en nuestra ciudad-estado, como siempre y cuando estén activas, o por ejemplo, también que tengan algún marcador de mitos, siempre y cuando, como digo, esta loseta esté activa. Como por ejemplo, además de la loseta que hemos activado anteriormente, pues también podríamos activar esta otra, el puerto, que nos dice que añadamos uno de oro al puerto por cada loseta que tenga el icono de ánfora adyacente. Solamente tenemos una, pues colocaríamos en este caso uno de oro sobre dicha loseta. Es un buen momento para explicar qué son el exceso de recursos en las losetas, ya que ciertas acciones especiales, como esta que tenemos aquí, hacen referencia a eso mismo. Esta loseta de Hades nos dice que destruyamos hasta tres ciudadanos en exceso en una de las losetas. Pasemos a ver qué es exceso. Y el exceso es tan simple como ver cuántos recursos tenemos por encima de los requeridos para activar esa loseta. Es decir, esta loseta requiere dos ciudadanos para que esté activa, con lo cual tendríamos estos dos en exceso. Gracias a la loseta de Hades que hemos visto, el jugador contrario podría destruirnos estos dos recursos que teníamos en exceso. Estos dos no podría retirarlos ya que no superan el límite de recursos de activación de la loseta. Vamos a pasar a ver la última de las acciones entre las cuales podemos elegir, y es la acción de guerra. Mediante la guerra lo que vamos a hacer es conseguir losetas de otros oponentes para llevarlas a nuestro territorio. En el total de acciones que vamos a poder llevar es una acción de guerra por cada uno de los jugadores, es decir, con una partida de cuatro jugadores podríamos tomar tres acciones de guerra para una para cada uno de ellos. Y una parte importante es que esta acción solamente la vamos a poder llevar a cabo en las losetas exteriores de la ciudad-estado. Por ejemplo, esta loseta aquí no podría ser objetivo de una acción de guerra. Y por supuesto, tampoco podríamos atacar la Acrópolis de otro jugador, ni tampoco atacar una loseta que, en el caso de victoria, nos divida la ciudad-estado en dos partes distintas, como si fuesen dos ciudades aparte. Aparte de esto, cualquier otra loseta podría ser objetivo de nuestra acción de guerra. Vamos a ver cómo se realiza. He simplificado todo mucho, ¿de acuerdo? Esta loseta va a pertenecer a la ciudad de otro jugador. Evidentemente faltarían muchas más losetas aquí al lado, no puede haber una loseta aislada, pero para el ejemplo lo pongo así para que lo veáis claro. En primer lugar, designamos la loseta objetivo, que va a ser esta que tenemos aquí, el anfiteatro enemigo, y a continuación tenemos que llevar de nuestra ciudad cualquier cantidad de recursos, tanto plitas como ciudadanos, que superen la cantidad de ciudadanos u oplitas, o una mezcla de ambos, que haya en la loseta objetivo. Es decir, que para poder conquistar este anfiteatro deberíamos de llevar o bien un ciudadano y un oplita, ya que el oplita vale por dos ciudadanos, con lo cual superaríamos, en total habría tres ciudadanos a efectos, y en el caso de que hubiese, por ejemplo, vamos a poner esto aquí, un oplita, pues deberíamos de llevar tres ciudadanos para poder conquistar, o un oplita y un ciudadano, en fin, esto ya la combinación como nosotros creamos pertinentes.
Una vez que hayamos hecho esto, puede ocurrir también otra cosa, y es que la loseta objetivo tenga adyacente una loseta de fortificación. En ese momento, vamos a seguir como estábamos, la loseta objetivo va a añadir el efecto de la loseta adyacente. A efectos prácticos, aquí es como si hubiese dos soplitas, con lo cual, para poder conquistar este territorio, deberíamos de superar esos dos soplitas y esos dos ciudadanos. Con lo cual, podríamos realizar tal que así, llevar tres ciudadanos y dos soplitas, con lo cual superaríamos o excederíamos la cantidad de recursos humanos, en este caso soplitas y ciudadanos, que habría en la ciudad objetivo. En el caso de que la loseta tenga más de una loseta de fortificación adyacente, solamente va a poder tener el beneficio de una de ellas. Ahora llega el momento de ver las bajas que ocurren en esta guerra. Todos los ciudadanos y hoplitas que hayan sido conquistados son destruidos, ¿vale? En este caso, los dos del contrincante. Y el atacante debe perder también el mismo número de ciudadanos y de hoplitas, ¿vale? En cualquier combinación, ya que estos se pueden intercambiar como monedas, como ya hemos visto. Y también, por supuesto, tiene que perder el mismo número de hoplitas o ciudadanos de las losetas de fortificación adyacentes que haya. Es decir, estos dos soplitas, gracias a esta flota, también se perderían. Y como el enemigo ha perdido dos ciudadanos, pues nosotros también tendríamos que perder esos dos ciudadanos. Cualquier ciudadano u hoplita restante de nuestra facción quedaría sobre esa loseta, y esa loseta podríamos añadirla a nuestra ciudad-estado. En el caso de conquistar una loseta con algún marcador de mitos sobre ella, por supuesto, también le quitaríamos al rival la propia loseta de mitos que colocaríamos sobre nuestra zona de juego. Y una cosita más, si en lugar de conquistar el anfiteatro hubiésemos conquistado esta loseta polis, la de Ágora, vemos que en nuestra ciudad-estado existe un conflicto, ya que, si os acordáis, no podía haber dos losetas polis con el mismo título, no podíamos tener dos Ágora en nuestra ciudad-estado. ¿Qué hacemos en ese momento? Bueno, los recursos que haya sobre esa loseta o marcadores pasarían a la nuestra, que teníamos ya de antes, y esta nueva tendríamos que descartarla al inframundo, o lo que es lo mismo, la pila de descartes de la pila de destino. Y pasamos al último de los pasos, que es chequear nuestra situación política. Para ello tendremos que visualizar nuestra ciudad de estado y contar qué cantidad de símbolos políticos tenemos. Acordaros que son los del icono de ojo. En el caso de que seamos los que tengamos más iconos que nuestro rival, pues cogeríamos el marcador de filósofo y lo pondríamos sobre nuestra ciudad. Hay que recordar que este marcador solamente va a poderlo coger el jugador en turno. En el caso de que el otro jugador tenga más losetas políticas, ¿vale? O que haya un empate por el que tiene más, pues el filósofo no va a cambiar de manos, ¿de acuerdo? Recordemos que es el jugador en turno el que va a poder tomar ese marcador de filósofo. Vamos a ver qué ocurre con las revueltas. En el caso de que el marcador de filósofo cambie de manos, ¿de acuerdo? Que en el turno siguiente sea el jugador contrario el que tenga más iconos de políticos, pues este filósofo cambiará de manos. Es en ese momento donde ocurrirán las revueltas. Cada uno de los otros jugadores, en este caso voy a decir yo, pues va a tener que mirar loseta por loseta si tiene algún tipo de revuelta. ¿Y cómo se sabe si hay algún tipo de revuelta? Bueno, pues en el caso de que en esa loseta tengamos un exceso de recursos, ocurrirá una revuelta. Vamos a ver un poco más de cerca cómo ocurre esto. En estos momentos tendremos que separar los recursos necesarios para poder activar esa loseta y los recursos en exceso. Y de los recursos en exceso, en el caso de que solamente tengamos uno de ellos, como en este caso solamente tenemos oro en exceso, deberemos de descartar la mitad de ellos redondeando hacia arriba. Es decir, tenemos tres, la mitad sería 1,5, redondeando hacia arriba, 2. Con lo cual, son esos dos recursos los que tendríamos que perder. Y en el caso de que haya más de un tipo de recursos, pues tendremos que descartar los suficientes de cada uno de los recursos para que la cantidad de exceso sea igual. Me explico. Lo primero, como siempre, separamos los recursos que son necesarios para activar esta loseta y todo lo demás son recursos en exceso.
Bien, pues tendríamos, el recurso mínimo sería una plita, con lo cual, para igualar todos los recursos en exceso, deberíamos de perder uno de oro y un ciudadano, de tal forma que todos los recursos en exceso ahora mismo tienen la misma cantidad. Para dos jugadores existe una variante, y es la de no jugar con las revueltas, y en ese caso el jugador con el marcador de filósofo al final de la partida pues puntuará un total de 3 puntos de victoria. Y una vez hechas todas las revueltas, en el caso de que haya alguna, tendremos que descartar el exceso de losetas. No podemos tener más de 4, con lo cual, en este caso tenemos 5, tendremos que descartar una al inframundo, quedándonos solamente con 4 de ellas. Hecho esto, le tocaría el turno al siguiente jugador, que sería el posicionado a nuestra izquierda. Y así iremos jugando turno a turno hasta que uno de los jugadores revele la última loseta de la pila de destino. En ese caso el jugador va a realizar su turno normal, ¿vale? Completamente. Y a partir de él, todos y cada uno de los demás jugadores tomarán su último turno. El jugador que va a acabar, o que será el último, evidentemente será el que tenga la loseta de último jugador. Y estos últimos turnos tienen una excepción, y es que hay que saltarse el paso número A. Evidentemente no se podrían robar más losetas, con lo cual esa fase o ese paso no se llevaría a cabo. Y ahora pasaríamos ya a la puntuación de la partida. Y para la puntuación nos viene muy bien esta loseta de ayuda, donde nos indica que ganaremos un punto de victoria por cada loseta de fortificación o loseta cora activa. Ganaremos en nuestra ciudad-estado, evidentemente. Ganaremos también 2 puntos de victoria por cada loseta de polis activa. Ganaremos 8 puntos de victoria en el caso de que tengamos 3 tipos diferentes de loseta de mitos, ¿vale? 3 tipos de loseta con naturaleza distinta, acordaros, con 3 iconos distintos. Y para ello podríamos también añadir el de nuestra propia acrópolis, como si una loseta de mitos se tratara. Un punto de victoria por cada oro que haya en nuestra acrópolis. También nos esperan una serie de puntos de bonificación en función de la acrópolis que tengamos. Para ello nos viene muy bien también esta loseta, que nos dice que Atenas obtendrá 2 puntos de victoria por cada loseta activa azul, ¿vale? Loseta de polis, y así para todas y cada una de las ciudades, de las acrópolis. Y en el caso de que juguemos a 2 jugadores con la opción de sin revueltas, pues obtendremos 3 puntos de victoria en el caso de que seamos los que tenemos el marcador de filósofo. Y al final de la partida, el jugador con más puntos de victoria, evidentemente, será el ganador. En caso de empate, será el jugador empatado el que más losetas activas tenga, de la misma naturaleza, que la acrópolis que él posea, pues será el ganador. Si todavía hay un empate, pues el jugador con más oro en su acrópolis sería el ganador de la partida. Y hasta aquí la videoreseña del juego Hexemonia, un juego que la verdad ciertamente se ha hablado poco de él, ¿vale? O no es excesivamente muy conocido, o por lo menos no era mi caso, pero que aquí os lo muestro porque es un juego a tener en cuenta. Es un juego, vamos a empezar por los componentes son muy muy buenos, madera de buena calidad, losetas bastante gruesas, el arte es una maravilla, con lo cual en ese sentido nos va a decepcionar. En cuanto a la jugabilidad, a más jugadores menos control tenemos en la partida y a menos jugadores más control tenemos de la partida. Es decir, si nos enfrentamos a un solo jugador lo tenemos todo un poquito más controlado, ¿vale? Mientras que a más jugadores hay un poquito más de caos y es un poco más complicado el tener el control de dicha partida. Con mecánicas que al principio pueden resultar un poco raras, o por lo menos a mí me las ha parecido, el tema de mover los recursos, ¿vale? Recursos que ya tienes en una loseta los puedes mover a otras para activarlas. Es un juego que necesita varias partidas para darte cuenta, y cuando digo varias me refiero a 3, 4 o 5 partidas, para darte cuenta de que todas esas mecánicas, ¿vale? Sirven para algo, para un fin, tienen un fin, no están ahí puestas al azar y ya está. Eso juntado a los combos que puedes realizar con algunas de las losetas, importantísimo el tema de las puntuaciones de cada una de las ciudades, pues poco a poco te vas dando cuenta, vas encontrando patrones, o no patrones exactamente, sino cómo llegar a ser más eficiente con el tema de tus recursos, ¿vale? Con el tema de cuándo utilizar las guerras, ya que las guerras, pese a que en este juego hay azar, ¿vale? Con el tema de las losetas, evidentemente, las guerras están ahí puestas justamente para mitigar eso.
puede ser que un jugador haya cogido una loseta muy buena, ¿vale? Le haya salido esa loseta y haya tenido la oportunidad que tú no has tenido, pero gracias a la guerra tú puedes conseguir también esa loseta. Con lo cual, las guerras mitigan el hecho del azar que hay en el juego. Y luego ya está en ti en cómo colocar esas losetas, ¿de acuerdo? Porque hay losetas que si tienen al lado iconos, pues obtendrán más recursos. Ya os digo todo el tema de combos. Con lo cual, es un tema muy, o sea, es un juego muy interesante. Si os ha gustado Suburbia o ese tipo de juegos, sin duda no esté Xemonia nos va a defraudar. Un juego que a mí me ha gustado bastante, que os lo recomiendo por lo menos que probéis, y hasta aquí la videoreseña. Como siempre, os espero en el siguiente vídeo. Un saludo.